obviamente, y ustedes dijeron que sí. Empezamos a enseñarles, entrenamos bastante, pero eso no terminó este año y no pudimos competir. Esperamos el verano siguiente y ya estaban preguntando a ver si podían empezar. Este año sí, arrancamos en diciembre, le dimos con todo y ese grupo participó en torneos en ciudades vecinas, Tapalqué, Quilpén. Ahí Nanda se desarrolló durante 5 años. Como el número iba aumentando año a año, la fiesta comenzó a estar chica, entonces a buscar otra. Y bueno, tanto buscar. Quiero que te lo guardes yo, vas a andar el chisú y lo guardas. ¡Ay, qué sueldo! Y le digo, Jaime Collada era. Predio Sur va a ser mío. Al menos, déjamela usar un año más. Y bueno, del barrio Los Troncos me fui a Predio Sur. Y ahí vivimos 5 años más, hasta que... A Darío, mi marido, a mis hijos, Pedro y Benja, que apoyan este proyecto, desde la paciencia, la comprensión, por todo el tiempo que le dedico a Naxa y que le quito a ellos. A mi hermana Luchi, que me acompaña codo a codo desde el día que se creó Naxa. Primero como alumna, luego con solo 15 años como líder y ahora es docente, así que trabaja como preceptora ya hace varios años. Al resto de mi familia, mi suegro, mi cuñado, mi sobrina, por su ayuda incondicional. A la Colo, en la que sube la foto al Face, porque yo todo no puedo hacer. Y además firmó un contrato por 99 años como sonidista de Naxa. A la que vivía frente a un río, sus padres, a modo de precaución, decidieron que aprendieran a dar. Así es, bueno. Y fue así que dio una larga carrera de múltiples retos y máximo logros. Aunque no fue a la casa, su familia, sus brazos, dedicaron a ser parte de esta fiesta y de ya 20 años de trayectoria. Un aplauso para José Violán. A mí me invitaron a que sea espectador de luz. Me dijeron, no hace falta que te metas al agua, solamente participar de las actividades de afuera, observando a los chicos. Voy a nadar, me voy a tirar a nadar, en algún momento me voy a tirar a nadar, pero ¿ahora ya mismo? Bueno. Pero sí quiero después participar también de todas las actividades que tengan programadas ustedes y sobre todo después ver a lo mejor los chicos más grandes y hacer algunos trabajos, algunos ejercicios, algunas acciones que podamos plantear.
algunas de las acciones que podamos plantear para verlos como nada y ver el trabajo que vienen haciendo. Así que nuevamente es un placer para mí poder estar en este momento, ser parte de este momento en el cual ustedes hoy están festejando. Y nada, vamos a darle para adelante, me tiro al agua, estoy muy fuera de estado, físicamente muy mal. De última, si necesito un poquito de aire, de oxígeno, la velocidad ya no es lo mío. El entrenamiento ahora pasó a ser no secundario, un poco más atrás. Así que voy a tratar de hacer algo que hice durante mucho tiempo, pero que ya no lo hago de la misma forma. Realmente esto, no sé, no lo puedo explicar. No puedo creer esto, no puedo creer tener al lado mío a José, un nadador con tanta trayectoria, tanto prestigio, y que hoy va a nadar acá nuestra pileta. Bueno, yo lo voy a dejar a Carlos porque era el turno de él, y después nos vamos a deleitar con José y nuestros pequeños nadadores. Bueno, querida Mariela, incluso de su diálogo con ustedes lo afectó con una voz quebrada. Una voz quebrada que denota emoción, que transmite sentimiento, que transmite todo lo que le ha pasado durante estos 20 años de vida, en lo cual ha llevado adelante este importantísimo proyecto. A tener este grupo de 18 a 180, porque le puso esfuerzo, le puso entusiasmo. No tengo duda alguna que le va a seguir poniendo mucho esfuerzo, mucho entusiasmo, fundamentalmente el coraje que dice el gol de Inge para seguir convirtiendo los sueños en realidad. Y además vive en Saladillo, la ciudad donde los sueños se convierten en realidad. Felicitaciones, Mariela, que tenga buen día, que disfrute esto, que siga haciendo crecer la escuela. Vamos a entregar a Miolán antes que se zambulla, también un presente. Tiene calor, así que quiere... Pero allá, porque acá no tapa. Sí, pero acá bueno. Hola. Estamos todos ansiosos por verlo nadar y él tiene muchas ganas de tirarse al agua. Creo que tiene calor nada más, no sé si se acuerda algo de lo que hacía. Mientras... Acá me dicen que ahí en la parte baja, que mide apenas como 80 centímetros de agua. Acordate que medí 2 metros y pico. Bueno, te vemos, te disfrutamos. Ahí le vemos nadar mariposa con apenas 8 brazadas lo pudo hacer, nosotros hacemos 25 por lo menos. Está nadando dos largos de este estilo hermoso que a todos los nenes les gusta llegar a nadarlo, pero la verdad es costoso, es un estilo que necesita mucha fuerza. Y ahora viene, después de una vuelta americana, lo vemos con el estilo espalda.